Los recursos son cada vez más escasos y tenemos que buscar la manera de que esos que tenemos, con los que contamos y que ahora han dejado de acompañarse en buena medida de recursos federales, pues vayan y lleguen exactamente a donde más se requieren, a donde tienen un mayor impacto en beneficio de las y de los productores de Baja California Sur. Hoy hemos entregado aquí insumos y equipamiento de actividades agrícolas. Hemos entregado varios sementales para mejora genética de nuestro ganado. Vamos ya por encima de 500, llegándole a los 600 sementales los que hemos repartido en lo que va de mi administración. Y comentarles pues una actualización importante que llevamos en el programa de inocuidad animal que hemos implementado en Baja California Sur con una mira, lograr por supuesto la certificación como un estado libre de tuberculosis que permita a nuestras ganaderas y a nuestros ganaderos el poder tener como alternativa el poder exportar los productos más allá de las fronteras, no solo de Baja California Sur, sino incluso de nuestro país.